La Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Militar Nueva Granada cuenta con 4 programas académicos en donde sus estudiantes se forman con altos estándares de calidad en la investigación de los recursos naturales del país, al igual que con la capacidad de transformar económicamente estos recursos, lo que les da valor agregado para contribuir al bienestar de la sociedad. Es un programa maduro, es un programa con buena proyección de investigación, con muy buen personal capacitado, con doctorado, con estudiantes bien proyectados, con egresados que impactan el sector social, con muy buenos proyectos de investigación. El programa en la tecnología en gestión y producción hortícola es un programa vanguardista en el país que busca que sus estudiantes desarrollen el potencial productivo de los colombianos. La tecnología en gestión y producción hortícola es un programa de nivel tecnológico que se cursa en 2 años y medio, en 5 semestres, enteramente aquí en nuestro campus ubicado en Cajicá, donde se desarrollan entonces habilidades y destrezas en aquellas personas que quieren realizar su proyecto de vida alrededor de una actividad creativa y rentable como es la producción hortícola. Producción hortícola se refiere entonces a todo el estudio del proceso de producción de ornamentales, desde plantas en maceta, flores de corte, hortalizas, plantas aromáticas y medicinales, frutales de clima frío, de clima medio, de clima cálido, así como cultivos nutracéuticos, por ejemplo, los hongos comestibles. En nuestro plan de estudios, los estudiantes entonces se forman en todo lo que son las técnicas de producción de estos cultivos, sin olvidar el fundamento desde las ciencias básicas, otorgadas por las ciencias biológicas, la física y la química, se adiestran en el ejercicio profesional de la producción hortícola, pero también adquieren una serie de herramientas en lo que es la gestión del proceso hortícola, es decir, la organización y la administración del proceso productivo, incluyendo la comercialización y el mercadeo, la formulación de proyectos y el emprendimiento. Interés personal porque me gusta y me interesa mucho todo el tema del campo y conocer acerca del campo, la tecnología en el campo. Y por la parte institucional, porque en la policía también se pueden llevar muchos proyectos dentro de la institución y con el conocimiento que adquirí acá en la tecnología, pues lo puedo aplicar en la institución. Decidí estudiar esta tecnología porque me apasiona muchísimo el agro. Desde pequeño me ha encantado la agricultura y me gustaría tecnificar un poco más, digamos, nuestras cosechas en los cultivos que hay en mi familia, en mi casa, y aprender cosas nuevas. Eso es lo que nos hace falta a veces, no solamente que todo esté en la mente, sino también saber cómo se hace, el conocer cómo se hace. Es un componente muy importante y me parece que complementa muy bien todas las políticas de crecimiento verde que son a nivel político y ya se pueden ejecutar en realidad en la mano con un conocimiento como el de la tecnología, que implica medio ambiente, agricultura. Otro de los programas académicos es el pregrado de Biología Aplicada, con el que sus egresados se fundamentan en el desarrollo de las habilidades tecnológicas, así como en la ciencia pura y aplicada a través de la investigación para contribuir al desarrollo sostenible del país. El programa de Biología Aplicada fue creado desde 1998 y siempre ha estado acreditado en alta calidad. La última acreditación en alta calidad la recibimos en el 2007, inclusive habitualmente las dan por 4 años y recibimos una acreditación de alta calidad por 6 años. El programa de biología cubre todo lo relacionado con el estudio de la vida, con una particularidad que maneja la Universidad Militar Nueva Granada, es que es un programa en biología aplicada. Todas las investigaciones son tendientes a resolver problemas habituales tanto de la sociedad nacional como internacional. La Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas dispone de la maestría en Biología Aplicada y del doctorado en Ciencias Aplicadas, que buscan que sus egresados sean generadores de conocimientos gracias a la investigación innovadora y participativa. Nuestro programa está orientado a brindar a los profesionales de la biología, agronomía,
microbiología y carreras afines, fortalezas en investigación. Tenemos un plan de estudios moderno, diseñado para cubrir las necesidades de formación en temas de gran relevancia en la actualidad, como conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos, cambio climático, biotecnología y bioprospección, entre otros. Contamos con movilidad internacional que permite a nuestros estudiantes participar en eventos nacionales e internacionales para presentar resultados de sus actividades investigativas. Tenemos apoyo de 8 grupos de investigación con amplia trayectoria, 2 de ellos categorizados en A y A1, 2 en B y 3 en C por MinCiencias. En nuestras instalaciones tenemos 21 laboratorios y 12.000 metros cuadrados de invernaderos para apoyar las actividades de docencia e investigación. Nuestros egresados trabajan como investigadores en importantes instituciones a nivel nacional como Agrosavia, el Jardín Botánico de Bogotá, ICA, Uniminuto, e internacionales como Macy University de Nueva Zelanda, Cooper do Brasil y Kijen de Netherlands. Otra parte de nuestros graduados son profesores de instituciones de educación superior como la Universidad de Santander, el Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad de la Amazonía, la Universidad Francisco de Paula Santander, la Universidad Antonio Nariño y la Universidad Minuto de Dios. Brindamos una formación sólida que abre puertas para estudios de doctorado. Nuestros egresados han realizado estudios doctorales en importantes centros de investigación como el Instituto Max Planck, la York August Universität de Gotinga, Alemania, la Australian National University, el INECOL de México, la Universidad Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho de Brasil, la Escuela Superior de Agricultura Luis de Quirós, también de Brasil, la Universidad de Ámsterdam en Holanda, la Universidad Politécnica de Madrid, entre otros. Todos nuestros profesores de planta tienen formación doctoral y recientemente recibimos visita con fines de acreditación en alta calidad para nuestro programa. De manera que los invito a inscribirse en nuestro programa para el semestre 2022-1. Estamos prestos a atenderlos para cualquier inquietud a nuestro correo maestria.biologia@unimilitar.edu.co. Allí pueden ustedes agendar una cita y yo personalmente resolveré cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan sobre cualquier tema de plan de estudios, financiación, etcétera. Muchas gracias. Hola, nosotros somos Carlos Elizandi y somos egresados de la maestría en biología aplicada en el año 2015 y 2017. Nosotros trabajamos como asistentes de investigación en Colombia con el Grupo de Diversidad y Ecología de Silvestres de la Universidad, donde hicimos experiencia de más o menos 3 años. Eso nos permitió migrar a Australia como profesionales, validar nuestra profesión acá. Y aquí vivimos ahora, hace 3 años, y hemos tenido la oportunidad de trabajar con la Universidad de Adelaide en proyectos de polinización en manzana y fresa también. Mi nombre es Karen Moyos, soy egresada de Biología Aplicada, de la Maestría de Biología Aplicada de la Universidad Militar Nueva Granada. Me gradué en el 2010, o sea, ya hace unos cuantos años. Después de eso hice mi doctorado aquí en la Universidad de Ámsterdam en Control Biológico de Plagas y Biología de Poblaciones. Y bueno, fue para mí la maestría fue las bases que necesitaba para enfrentarme a los problemas que planteé, los problemas investigativos que planteé para mi doctorado, y pues me sirvió mucho, me abrió muchas puertas. Y después de mi doctorado básicamente sigo asesorando a profesores, a estudiantes aquí en la universidad en experimentos y diseño experimental en general. Y por otro lado también asesoró al gobierno holandés en análisis de riesgo ambiental de pesticidas. Y eso es en lo que trabajo en este momento. El doctorado en ciencias aplicadas es un doctorado que se gestiona en conjunto con 2 facultades de la universidad, la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas y la Facultad de Ingeniería.
En este doctorado se busca realizar investigaciones a nivel internacional, en donde los estudiantes están vinculados a una de las líneas de investigación dentro de nuestro programa. Los estudiantes inicialmente se vinculan a un grupo de investigación dentro del cual tienen al tutor que les dirige su trabajo de tesis. Las líneas de investigación normalmente están enfocadas o tienen la finalidad de resolver una pregunta de investigación que está relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible. Los estudiantes, cuando ellos aspiran a entrar al programa, ellos entran en contacto con uno de los investigadores y en conjunto desarrollan o formulan esa propuesta de investigación que es la que presentan en su entrevista. Los jurados evalúan esa entrevista y esa propuesta de cada aspirante y finalmente son admitidos al programa. Una vez admitidos al programa, el programa tiene una duración de 8 semestres que está dividido en 2 núcleos, el núcleo académico y el núcleo de investigación. Dentro del núcleo académico, ellos tienen la ventaja de que nuestro plan de estudios es bastante flexible, en el sentido de que en conjunto con sus tutores, ellos pueden diseñar las electivas que ellos quieren tomar de acuerdo a la necesidad de su plan, de su proyecto de investigación. Además de sus programas académicos, la facultad cuenta con un consultorio en donde a través de la participación de la comunidad se diseñan y se desarrollan modelos tecnológicos que contemplan la identificación y la solución de problemas del sector agropecuario de la sabana de Bogotá y se incluyen esquemas de mejoramiento social. El objetivo principal es que los chicos pues también estén trabajando, en capacitándose, digamos, para cuando ellos salgan a su vida profesional, pues después del colegio, pues vean también una opción en el campo de las ciencias agrícolas. Entonces que puedan seguir sus estudios a nivel técnico, tecnológico o profesional y que puedan apoyar y aportar también en sus comunidades. Para nosotros ha sido muy importante este convenio porque los muchachos ven otra perspectiva de las cosas, ven que hay otras cosas diferentes a su entorno, que es el páramo, donde no hay posibilidades, donde todo está muy cerrado para ellos. Ellos vienen, aprenden, aquí les dan la teoría, vienen y hacen sus prácticas acá. Y como dije anteriormente, son 2 años que los muchachos vienen y al final se gradúan, vienen y hacen un proyecto de grado donde vienen los papás, vienen los profesores, están aquí los instructores y pues es un proceso bonito. Los papás vienen aquí donde tampoco conocen y definitivamente muy contentos nosotros como institución de poder participar en estos programas. La Universidad Militar Nueva Granada, a través de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas, desarrolla esquemas de pensamiento creativo en sus estudiantes para la aplicación de la ciencia y la tecnología a los diferentes sistemas productivos de nuestros campos, buscando el bienestar de todos los colombianos. Si quieres saber más sobre nosotros, ingresa a www.unimilitar.edu.com.co o en nuestras redes sociales de Facebook, Universidad Militar Nueva Granada, Twitter, @lamilitar, Instagram, Unimilitar, o en nuestro canal de YouTube, Universidad Militar Nueva Granada.